Familia, aquí es en Casen, this is un nuevo episodio de Así, el bueno de Río Ferreira. Estamos con el nuevo Manchester, con ese 97 en confianza redirectiva y con el cierre del mercado, el cual pues ya no tenemos nada que hacer, salvo que se cierre y ya está. Creo que hemos hecho los deberes en las incorporaciones y ventas, que hablando de ventas o incorporaciones, el Liverpool se lleva en su Fati por 121 millones, el más caro del mercado invernal. ¡Qué locura, eh! Y llega una oferta por Harrop de 2 kilos. Vamos a ver qué quiere hacer. Número largo, de 1 al 5 le damos, sale el 4, podríamos negociar, pero yo diría que no lo voy a vender. Me parece alguien importante, alguien necesario en el equipo, y no me voy a deshacer de él, ¿no? También pensé en recuperar a Gray, el mediocentro, segundo delantero o delantero centro que cedimos, pero creo que no, que lo voy a dejar donde está, porque al final nos quedamos con Hugo, Guiño, Quique, ¿no? Oferta por Ingram, nos dan a Cédric Bacambú, mítico Bacambú, ¿eh? De la serie del París, ¿no? Creo que era este hombre, ¿o no era de esa serie? No, Bacambú es de Villarreal y está, Caps, que te está fumando. 11 millones valdría ya mi hombre Ingram, no quiero que se vaya, pero vamos a ver qué pasa. Número largo, 1 al 5, el 5. Segunda y última tirada, el 3. Menos mal, tío, de verdad, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Ya sabéis que en este caso no podremos acceder a tener a Bacambú, porque no es canterano según Transfermarkt. Que vuelvo a repetir, solo voy a ir fichando en este tipo de series los que controle, o los que Transfermarkt, en el sistema de cómo lo hago y tal, que tenéis abajo en la descripción explicándole en YouTube. Hola, YouTube. Pues eso, no es considerado como canterano Transfermarkt, que es como yo me voy a regir, ¿vale? Para que no entre en cuestión de yo creo que este también lo es, este estuvo 3 años. Los que ponen Transfermarkt y ya está. Entonces, en este caso tendríamos que cancelar, pero pedirle, o sea, cancelar el intercambio, pero pedirles pasta si Ingram nos hubiera obligado a irse, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no ha sido así, así que rechazamos y avanzamos, que Ingram ojalá nos dure al menos todo lo que podamos jugar en segunda división, ¿no? Madre mía, pues no sé yo, Eric. No sé yo, Eric, porque está la cosa un poquito dura aquí, ¿eh? El 1 dice que no, grande mi hombre Ingram, que ahora dice, mira, yo al otro equipo a lo mejor, pero a ese nuevo que viene, ni de coña, es que no sé ni dónde son, Julio. Que no, se me ha perdido a mí ahí nada, ¿eh? No lo quiero ceder, ni siquiera vender tampoco, pero bueno, veremos a ver qué quiere hacer, ¿eh? El número largo en el 5, bueno, pues ya está. Joder, Proctor, pero ¿por qué eres así, tío? ¿Por qué eres así, Proctor? De pesado, macho. Va a estar descontento. Ah, pues no, tenemos otra tirada, está neutro, de loco. Ya sabes que yo lo miro eso con el tiempo del juego, no con la moral, que hay gente que se lía, ¿eh? Vale, pues le damos el 1, ahora dice que no. Mira, Proctor, si no te enteras ni tú de la movida, ¿eh? Aclárate, macho, aclárate. Está, no, que le he dado a negociar, macho. Que está rayando aquí a la peña, tío. Aclárate, tío, porque, pues claro, me estás rayando a mí, tío. Yo lo tengo todo muy claro, pero parece que tú estás un poco ahí a tu bola, tío. Bueno, quedan dos horas. Ya ver del ficha por el PSG, Xaver Schlager, ahí está el tío. Y queda una horita y se acaba, chicos, que se acabe esto ya, por favor, dejadnos ya tranquilos. Vienen a por Dubal ahora, que no tenía potencial, pero que joder, que es un clave el tío este, ¿no? Menos mal, sale el 2, bueno, pues ya estaría. Vamos para allá, le damos a rechazar. Y venga, va, que no se diga, avanzamos, que queda una hora y esto se acaba, aunque puede llegar todavía una oferta más. Macariche, que se va al Sheffield United, procedente de la Almería, e informe del filial y el periodo que acaba de negociaciones, ¿no? Tenemos a Davis en 59. Ojito que Davis está un pasito de subir, y creo que tiene 16 años, por lo tanto probablemente acabaría subiendo. Y vamos ya de vuelta con los partidos. Encuentro contra el Portsmouth. Sí que es cierto que ya una vez que llegamos a invierno, 1-1, gol de Lord, ya empiezan a haber menos competiciones coperas a las que ir jugando, y probablemente, teniendo en cuenta que vamos también en liga, pues haga mucho más rápido esta segunda fase de la temporada que la primera, ¿no? Pero bueno, iremos viendo un poquito a ver qué tal. Partido de nuevo otra vez de Ligue 1. Le damos caña, a ver si fuera de casa logramos victoria contra un Charlton que va peor en la liga, y ganamos 1-3 con goles de Harrop, Lord y Rodwell, que creo que está por aquí, ¿no? Scrooge, pues como veis, no tiene potencial. Nada, simplemente ese tío lo hemos traído para rellenar, chicos. Pero no pasa nada, ¿eh? Que no tuviera potencial para mí no es malo, ni mucho menos, ¿no? Está para rellenar y ya está, ¿no? Vale, pues partido contra el Stephen A de cuarto de final de la FA Trophy, que es la última oportunidad para poder ganarla si es que ascendemos este año. Si no, pues tendríamos el año que viene otra oportunidad. La plantilla está full descansada y está Dune, que le veremos en primer lugar en este partido, por primera vez, mejor dicho. Y sin vacilaciones, sabes que todos los rivales que están en esta copa son de cuarto o tercera en el juego. Así que, pues, clase mundial a muerte, sin más. Vamos al lío, chavales. Que digo, si no está, pues habrá que ponerlo. Como hubo un tiempo que no hice vídeos y tal, no sabía si ahí lo quité o no. ¡Ojito! ¡Morris! ¡Qué paradón de Ingram! ¡Vamos, media arriba! ¡Esa es! ¡Cuélgala, compañero! ¡Ay, casi, tío! Vale, por dentro. ¡Qué buena! ¡Dale, May! ¡Fuera! ¡Ven ahí, Lucas! Vale, por dentro entra Hugo, ¿eh? ¡Vamos ahí, Hugo! ¡Vamos ahí, Hugo! ¡Dale, Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo! Fue muy buena, ¿eh? Qué pena que había un pesado detrás que no nos dejaba tranquilo, tío. Vamos ahí, qué buena. ¡Ojo, May! ¡Ferreira! ¡Ay, de verdad! ¡Pero metiendo una ya, hombre! ¡Vamos, Ferreira! ¡Dale, Rodwell! ¡Arriba! ¡Stream con Batamanta! No, no, que va, que va. Yo ya he dicho muchas veces, bueno, no muchas, pero alguna que otra vez, que yo tengo que hacer stream. De hecho, prefiero estar con frío a estar demasiado a gusto, tío. En ese sentido, ¿no? A nivel de temperatura, pues si no es como que me duermo, tío. O sea, me entra sueño, tío. No estoy despierto, tío.
Yo prefiero pasar calor o frío que estar muy, muy a gustito, tío. Vale, Hugo, ¡vamos! ¡Hugo sí que está a gustito! ¡Esa es! Cuidado esa. Dale, Dan. ¡Ojo ahí, Dan! ¡Vamos, Dan! Bueno, se ha llevado hasta la pierna de su compañero y todo. Dan está reventado de la cabeza, ¿eh? Pero vamos ahí. Logró su objetivo, que era frenar al rival en la última. Y logramos pasar a semifinales de la FA Trophy, chicos. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué buen partido contra el Steven H! Así que venga, a seguir así. Bueno, pues avanzamos a ver qué se viene por aquí. Creo que es partido liguero de nuevo, ¿no? Ahí está. Van décimos los del Wigan. Así que venga, vamos a darle duro y a ver qué tal este partido. ¡Vamos! 2-1, gol de Rodwell y de Lord. Bueno, por ahí está la victoria contra el Wigan. Ahí está contento, serio, miembro Ferdinand. Y encuentro contra el Wimbledon. Un equipo potente, un equipo complicado. Tenemos a ver, fuera de casa, empate, me lo voy a venir, ¿eh? Bueno, oye, mete Lord, que sigue intratable. Es el pichichi de la liga y ya tiene el potencial más alto, pero él no se contenta con eso. Quiere más, 21 goles. Igualmente, a ver, tiene que seguir metiendo goles porque mi hombre Yates del Hartlepool viene fuerte también, a tan solo una diana de igualar al inglés de chiquitito del nuevo Manchester, ¿no? Vamos contra ese MK Dons ahora, chicos. Un MK Dons que está segundo de la tabla. Por poco si toca jugar contra ellos. Tuvimos que jugar en la primera fase de la temporada, que no es malo, si hay que jugar igualmente, pero en este caso será partido para simular, ¿eh? Y dale, Pablito, enorme. Muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de Prime. Siete como en casa y me hago de la gorrilla por segundo mes y con un mes de seguida ahí soporteando. Bueno, vamos al lío. A ver contra este Mecadons cómo va la cosa. Simulamos y nos gana Twin y nos mete el gol, tío. Venga, va, va, no pasa nada. Era un rival fuerte, ¿eh? Era un rival fuerte, creo que recién extendido la temporada pasada. Y de hecho, pam, se colocan primeros. Aunque tienen dos partidos más que nosotros, ¿eh? O sea que bueno, vamos muy bien, ¿eh? Si logramos ganar ambos partidos, ¿no? Ahora jugamos contra el peor de la liga. O sea, venimos de jugar contra el mejor y era el peor. Y ganamos 3-1 con gol de Garner, mi hombre Dune, que está a tope, y doblete de Garner. Garner una bestia. Por eso os decía que no quería sacarle la zona del centro del campo, porque creo que perderíamos a un destructor de juego, y también a un creador muy, muy importante para nosotros, ¿no? Y nos vamos de vuelta con la Papa John's Trophy, recién de haber eliminado al Steven H. Nos enfrentamos ahora al Oxford United, fuera de casa. Quiero ver un poquito cómo está el otro lado también de esta semifinal. Ahí veis al Cambridge United frente al Wigan Athletic. Bueno, dos partidos interesantes. Veremos a ver si logramos el pase a la final. Por ahí no hay mucho que decir, salvo darle duro. Dale, dale, eres un grande. Siempre apoyándote, aunque no me meta mucho en directo. Sigue a ese. Muchas gracias, Samu. De verdad, muy, muy contento, tío, de que haya gente como tú en este caso, que me ve poco por lo que sea, por aquí en directo, pero que siempre está soportando igual porque lo sigue por YouTube y quiere que el contenido continúe. Así que muchas gracias por el Prime, tío, por los 9 mesazos. Cerró increíble el mío este, pero espérate que ese balón no sale. Vamos, Hugo. Balón por dentro, en cortito. Dale, Rodwell. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Ahí está! Estamos volando, ¿eh? Estamos jugando muy, muy bien, ¿eh? ¿Cómo se nota que estoy dándole al modo el Ultimate Team, chicos? Veo mi nivel muy, muy, muy mejorado, ¿eh? Y eso me mola, tío. Eso me mola. Que sea algo que indirectamente, pues, beneficie, ¿no? A cualquiera de las series de FIFA. Y que no sea al revés, ¿no? En plan, que el modo carrera solo obtenga beneficio, que no empeore tampoco el Ultimate Team, ¿no? Venga, va, cuidado, señores. Bueno. Bueno, más que nada porque estamos con un equipo muy pobre, ¿no? Yo creo que por eso aquí también mejoramos. Y madre mía, qué cagada, tío. Qué rebotada y qué pena que Shields no la despeja, tío. ¿Por qué no llega, eh? Vale, Lucas. Vamos, Lord. En cortito, Garner. Aguanta Ferreira. Vamos en corto. Vale, Rodwell. Pega la Ferreira. ¡Qué mano de Hitchwood! ¿Cómo se hacen largos los días sin ti? ¿Qué pasa, Maxito? Yo que me alegro, la verdad, de que gente como tú pues lo valore y, oye, y le mole que sigamos aquí a tope, ¿no? Eso es roja, ¿eh? Al tío ese. Vamos ahí, enorme. Está romántico en el chat hoy, Caps. Ha impactado tu ausencia, ¿eh? Ya lo creo, ¿eh, Dan? Oye, me mola, como digo, pues valoréis, pues, cuando no estoy, ¿no? Y me echéis de menos. ¡Ojo! Presiona ahí. Vamos, tío, míralo, tío, es que es brutal, se la lleva todas, ¿eh? No tengo casi ni que tocar el botón para robarla con él, ¿eh? Es una barbaridad lo de Dune, ¿eh? Vale, Lord, buenísima. En corto. Ferreira. ¡Toma esa! Ahí no hay todo bloque que pueda frenar el remate del ambidiestro, el brasileiro, que pone el 1-2 por fin. Y lo tenemos contragolpe. Vamos, Hugo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Nos metemos por arriba, Lord. ¡Uy! Vamos ahí. Buen resultado, buena victoria. Buen pase a la final. Familia, nos vamos a Wembley.
Vamos a ver finalmente pues cuándo nos ponen ese partido. Vamos a verlo por aquí, aún queda mucho para eso, ¿no? Ah, pues no queda tanto. Es dentro de casi un mes contra el Wigan Athletic, a quien hace muy poquito les hemos logrado ganar en partido de liga, ¿no? Simulando, eso sí, ¿no? Ya veremos luego la final que acaba ocurriendo. Habrá que ponerse en modo bis, probablemente, ¿no? Bueno, partido contra el Siuri, simulamos, algunos un poco cansados, pero creo que no pasa nada. Bueno, sí, lo que pasa es que empatamos, ¿eh? Cuidado con esos empates, ¿eh? Lo que hay que ver es que no se nos escape demasiado el que va por ahí arriba, que no se nos escapa. De hecho, le adelantamos aún con dos partidos de menos. Nada, temporadón, tío. Temporadón, ¿eh? Garner cabreado porque la simulación le cambiaran. Garner, no te rayes, hombre, que eres un grande, que, joder, a veces hay que tener un poquito de descanso por ahí, ¿no? Y bueno, por ahí marcaban a Lord, que está siendo la revelación en la liga, también en las copas, ¿no? Y mi hombre Jimmy Dune se va con Irlanda, ¿no? Ojo, qué grande con la República, ¿no? Bueno, pues Lord sigue siendo pichichi. Vamos líderes, por tanto, de nuevo simulamos contra un humilde Bolton, a quien volvemos a aplicárselo. Hugo y Garner hacen los goles, 1-2 fuera de casa frente al mítico equipo inglés, ¿no? El ex equipo de algunos como Iván Campo o Yeji Okocha, ¿no? Por ahí está el aviso de jugadores que se quieren pirar. Buckley, Harvey Buckley, los hermanos dicen que mira, que mejor se van a estudiar en matemáticas a la universidad, que pasan de esto, ¿no? Y Sepúlveda también, madre mía, tío, pues no veas, ¿eh? Vamos a verlo, Buckley está con 58, una pena porque se va a quedar a las puertas. El hermano está bastante lejos y Sepúlveda también están bastante lejos. Bueno, es ley de vida, es lo que hay. No os podemos subir todos y es la parte que más me gusta de esa serie, ¿no? Que aunque tú quieras, algunos no lleguen a subir, ¿no? Pero este parece que va a subir, tío. Yo confío en que Davis acabe subiendo, ¿no? Así que bueno, avanzamos, señores. Vendría partido contra el Oxford, a quien acabamos de ganar en esos cuartos de competición de FA Trophy, de Copa, y empatamos contra ellos en la Liga. También es cierto que le hemos ganado con uno menos, ¿no? Que yo creo que al final ha sido muy parejo a la simulación que acabamos de ver también, ¿no? Y vendría la final, ¿eh? Ojito, ¿eh? Cornetazo ahí. Y sube ya 60, mi hombre, creo que era Mason, ¿no? Ese hombre, o el nombre que tenía, no me acuerdo. Vamos a la final, señores. Bueno, pues ahí está, tres que se piran, es lo que hay, señores. Y creo que los primeros de mes se actualiza lo que viene siendo el tema de las medias y eso. ¿Puede ser? No, aún no, siguen 59, pero sube ya, por favor. Vale, podemos ver cuánto le queda para subir, que siempre me olvido de esto. 8 semanas, 2 meses. O sea, eso quiere decir que antes de que termine la temporada probablemente le veamos en el primer equipo. Vale, pues vamos a darle caña, chavales. Encuentro contra Wigan en Wembley. Nos vamos, primera vez que vamos a estar en Wembley, ¿no? Ah, no. Contra el Plymouth de la final de playoffs para ascender a segunda, fuimos a Wembley y perdimos. Por tanto, es la segunda vez que vamos a este mítico estadio inglés, donde ojalá que podamos pues dejar atrás esa mala suerte que tuvimos en los playoffs de ascenso contra el Plymouth y, como digo, volver o empezar a ganar en esa, mejor dicho, en ese lugar, ¿no? Voy a cambiar equipaciones porque bueno, no me parece de plato de buen gusto que los dos vayamos con la roja. Y todo lo demás está correcto, familia, todo lo demás está ok. Pues sin más dilación vamos a darle caña, vamos a reventar al Wigan, o a intentarlo al menos, y a ganar cueste lo que cueste. Vamos con música épica, ¿eh? Vamos con música épica a la final, a Wembley. Veis un poquito el recorrido de ambos equipos que estarán en esta finalísima. Ahí se veía el tifo de mi hombre Lord, el Capi. Ahí va a colgar las botas el portero Jones del Wigan Athletic, que, como digo, ganamos no hace mucho en liga en simulación. Esto puede ser muy diferente o puede que no. En cualquier caso, vamos a por ello, familia. Está muy igualado el partido, ¿eh? No, Shield no. ¡Joder, tío! ¡Joder, qué golazo del Wigan, macho! ¡Qué locura, tío! Pues ni en modo bestia, ¿eh? Venga, va, no pasa nada, a seguir. Esto es como acaba, no como arranca. Tenía el pase de la muerte, tío. Tenía el pase de la muerte, pero lo vi claro con Lord, tío. Joder. La madre que me parió. Vale. Vale. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! Ese es mi Hugo. Ese es mi Hugo. Se puede. Ingram enorme. Venga, Lucas, tío, corre un poquito más, joder. Joder, Lucas, están haciendo la cama, macho, ahí. No. Sácala. No, no me jodas, tío. Salta un poquito, tío.
Esto es una barbaridad el nivel de la máquina en la final, ¿eh? La chetada es increíble, ¿eh? Collando bocas en la final. Ahí están los grandes, ahí aparecen los cracks. Grande Hugo. Es una barbaridad la chetada que llevan, tío, en estos partidos, ¿eh? Tiene sentido, ¿eh? Vale, gracias. Ahora han querido arreglarlo con una entrada ahí sin sentido. ¡Qué buena! Se acaba de pasar el juego. Se acaba de pasar el juego. ¿Quién es Bani? ¿El que están meciendo o qué? No me acuerdo ya de Bani da Silva, me acuerdo solo de Hugo. Porque no lleva número ni nombre. Porque no le hace falta. No hace falta que lleve un número y un nombre para distinguirle. Es Hugo. Es el delantero del nuevo Manchester. Vamos ahí, hombre, se puede. Nahuel está haciendo lo que le da la gana en este partido. Lo que le da la gana. Vale, May. Vale, hay que ganarlo todavía, ¿eh? Hay que ganarlo todavía. Vamos, Ferreira, ahí está, era falta, ¿eh? Ni han pitado nada, ¿eh? Los corruptos, ya están robando. Mira, Hugo, tío, hace lo que le da la gana, Hugo. Vale, Hugo. Enorme, Dion. Eso es Ferreira. Se puede venir la manita, ¿eh? Por arriba. Lo mejor o lo más difícil y ahora falla semana a mano, ¿eh? No pasa nada, Hugo. Aguanta, aguanta, tiro, me voy para atrás con todos. Es la última. Pita ya, hombre, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se sacó! ¡Joder! ¡Ahí está! El primer título del nuevo Manchester, la FA Trophy, la última temporada posible para poder sacarla. Y la hemos sacado, papá, con un hat-trick de Hugo que ahora sí se consagra. Ahora es el delantero que queríamos, el que nunca tuvimos. Llega Hugo Xavier, apodado el Quique del equipo, y te mete un hat-trick para que el equipo gane la final como sea. Esto no se perdía, dijo Hugo, esto se gana como sea, hombre. Aunque no me pongan dorsal, yo cojo y te meto tres si hace falta. Vamos ahí, el nuevo Manchester sale campeón. Ganamos la FA Trophy, chavales. El primer título, ¿eh? Vamos ahí, después de 4 años peleándolo. Después de 4 años intentando llegar hasta aquí. Ahora cuando el cámara le dé por enfocar, ¿eh, cámara? Ahí está, grande. Se saca, en la última oportunidad. Era la última bala que teníamos para sacarlo. Y ahí está Lore, el 10, que tuvo algún que otro mano a mano. No fue su mejor día, pero sin lugar a dudas sus goles han permitido que hoy estemos donde estemos. Y es el hombre indicado para levantar el título. ¡Ahí está! ¡Vamos, eh! ¡Qué guapo ha estado, tío! Muy, muy top, ¿eh? Partidazo, chavales, sin lugar a dudas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué se viene por aquí. Premio por el torneo, nos dan 100.000, que al premio al final pues es un poco simbólico. Para nosotros lo bonito, lo que nos llena, es haber logrado ser campeones, ¿no? Yo quito porque el MK Dons nos iguala por ahí a puntos, aunque con 2 partidos de menos. Toca simular contra el Doncaster, también equipo potente, y empatamos a 1. Hugo metió gol, que Hugo parece, como digo, ha despertado a la bestia. Menos mal, ojalá esté a buen tono para cuando juguemos en leyenda en segunda división, si es que logramos el ascenso. Porque, bueno, a ver, no estamos muy alejados del tercero, pero no hay nada todavía asegurado, ¿no? Partido de hecho contra ese tercero, ese Blackpool, así que vamos a darle caña. En teoría, si no bajamos más de posición, lo que queda es para simularlo. Da Silva y Garner, los hombres del encuentro, con 2 golitos para ganar con ese 0-2 al tercero de la tabla. Y a ver si repescamos o recuperamos esos partidos que tenemos de menos, porque como veis nos quedan 3 partidos por jugar respecto al MK Dons. Y no sé si eso es un bug o que leches, pero bueno, tenemos un punto de más, porque me suena que alguna vez alguien me comentó que igual era un bug o algo, ¿no? Bueno, ahí está el 4-1 que le endosamos. Hat-trick de Lord por una, ¿eh? Tuvo un fallo ahí, pero bueno, 4-1 igual, y Lord creo que se está consagrando como lo que va a acabar siendo el pichichi de la liga, ¿eh? Ahí lo veis, a 3 de Yates del Hatterpool, creo que era, que le sigue ahí pues de cerca, ¿no? Encuentro contra el Pod Bale. Pues venga, le damos caña, señores. Vamos a ver cómo cambió también la cosa con el pedazo central que tenemos ahora. Lord, que sigue metiendo goles, pero su único gol no es suficiente para lograr ganar en ese último partido. Y como digo, estamos a 1 de ese MK Dons, ¿no? Ahora tenemos partido contra el Sheffield Wednesday. Por aquí nos hablan de la cantera. Joder, venga ya, hombre. Bueno, este se acerca, mi hombre Bull, ¿eh? De 1,72 m, no es muy alto. Me dijisteis que podría funcionar como central. Podría ser, podría ser. Tiene 58 en defensa. Igual le puedo meter a central y sube
sube de media, ¿eh? Vamos a mirarlo, 2 semanas, creo que sí. Igual con eso nos aseguramos que suba. No vaya a ser que a pocos días del final de la temporada nos pida subir y no podamos todavía porque no haya cumplido 60 de media, ¿no? Así que bueno, le cambiamos ahí, habría partido contra el Sheffield West, señores. Le damos caña, defensa de 5 rival, pero no muy buen equipo en general. Pero pese a eso, Windass, por su parte, por parte del equipo rival, nos hace el único gol y nos gana el partido, ¿no? Estamos a 3, tío, del MK Dons de partidos jugados, ¿eh? Yo es que sigo flipando. Además, no sé cuánto nos queda de competición. Quedan 3 partidos por aquí, o sea, en teoría ya el MK Dons no juega más partidos, ¿no? Vamos a verlo, a ver si es verdad o es que es un bug, porque me gustaría saberlo, la verdad. O sea, a ver si veis por aquí algún partido del MK Dons. No parece haber ninguno. Y ya es el... Pues sí, en principio no, lo que nos queda jugar a nosotros, ¿eh? Esos partidos que tenemos de menos. Bueno, pues me alegro. De nosotros dependerá que logremos superarle. Tenemos que hacer 2 puntos de 3 partidos, ¿eh? Ojito al dato. Y por cierto, tenía por aquí algo pendiente del episodio anterior, que era mirar el potencial del fichaje que hicimos al final del mercado invernal, que ya lo miramos. Y también preguntar qué os parece si borramos o no a Gonsalves de la preselección. Porque claro, sí que es cierto que a día de hoy no cumple con las reglas de la serie, que es solo traer gente o salida de la cantera de virtual del videojuego de nuestro equipo, o que salieran, ¿vale? Antes de la creación del nuevo Manchester, que son los que aparecen reales en Transfermarkt, ¿vale? Porque ha habido gente que me ha dicho: Caps, deberías de mirar también el Manchester United a ver los jugadores que salen regens de allí para traerles también. Y eso no lo veo, ¿vale? Porque creo que una vez que se creó este equipo, ya son independientes. Son equipos amigos, pero independientes. Tampoco es plan ahora del United robarle todo lo que salga, ¿no? A ver, ellos también tendrán que prosperar, por supuesto, ¿no? Y esto es como un consorcio, digamos, de excanteranos del United que creó, como digo, ese consorcio, este equipo. Pero no por ello, como digo, tenemos que seguir nutriéndonos de eso, ¿no? Entonces yo creo que Gonsalves fuera. Sí, yo creo que sí. Si queremos hacerlo así, si en algún día, por ejemplo, Vani da Silva también se va, o May, creo que lo ideal también sería, pues, sacarles del equipo, ¿no? Así que voy a buscarle, sacarles de la preselección, me refiero, ¿no? Para que no pudieran volver. Y Gonsalves, pues igual nos lo encontramos, pero será ya, pues probablemente en un equipo contrario, ¿no? Así que familia, ¿qué es lo que nos queda? Pues terminar la temporada. Creo que por hoy ha sido un hype brutal. Y lo que vendrá en el siguiente episodio sería al final de la temporada el ascenso, ganando la liga o no. Porque señores, de aquí os meto un aplauso y un corredazo, porque creo, si la memoria o la cuenta no me fallan, tenemos ya el ascenso seguro, directo a la segunda, a la división del plata del fútbol inglés. Como digo, lo veremos ya en el siguiente episodio, donde repasaremos la temporada, miraremos otras competiciones, veremos quién asciende, quién desciende, otras ligas, contrastaremos también cómo ha acabado la cosa en cuanto a goleadores, en cuanto a subidas de media, por oración y algunas cosillas más. Y por supuesto, iniciaremos el nuevo reto en la quinta temporada de la serie en segunda división inglesa. Like, comentario, muchas por el apoyo. Nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao!